Hola, sean bienvenidos aquí al Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias de la UNAM para hablar acerca de los interesantes arácnidos que tenemos aquí. Y en esta ocasión les voy a presentar a este pequeñín que está en el frasco. Es nuestro inquilino más reciente ahí encima de la maderita. Es un pequeño alacrán de la especie Bellovis mexicanus. Es la especie típica de la Ciudad de México y es un alacrán completamente inofensivo. Este alacrán vivía en una casa en Lomas de Padierna, al sur de la ciudad, y los dueños de la casa lo desalojaron. Afortunadamente nos lo trajeron vivo y completito. Y esto me inspiró para platicarles acerca de algo que pueden ver en otros videos de internet, pero quería explicarlo en esta ocasión. Estos alacranes tienen un fenómeno que se llama fluorescencia. Y lo vamos a ver con ayuda de este pequeño alacrán y esa lámpara que tengo ahí junto. Es una lámpara de luz morada que se puede conseguir en muchas tiendas de electrónica. Algunos le dicen luz ultravioleta, pero si fuera ultravioleta no la podríamos ver. La dejamos en luz morada y vean cómo el alacrán es muy tímido y comienza a buscar dónde esconderse, como todos los alacranes. Y cuando se va ahí abajo donde está oscuro, lo perdemos de vista fácilmente. Para eso entonces utilizamos la luz morada y vean cómo brilla el alacrán. Se vuelve un alacrán fluorescente. Así lo podemos ver con toda claridad, no importa que se esconda en el lugar más oscuro. Se vuelve un alacrán brillante. Y esto se debe a que su piel contiene proteínas que reciben la luz morada y la cambian de color y la vuelven esta luz brillante que los vuelve fluorescentes. Vamos a levantar la maderita para que lo vean moverse ahí en el fondo oscuro. Es difícil ubicarlo, sin embargo, la luz lo convierte en un objeto brillante muy fácil de identificar. Esto es lo que hacemos cuando buscamos alacranes en el campo, como son más activos en la noche, salimos con ayuda de estas lámparas y así los podemos ubicar. Esto es curioso que solo los alacranes lo tienen, ningún otro arácnido ni ningún otro animal que yo conozca se vuelve fluorescente con la luz morada. Vamos a ver cómo no tiene que estar vivo el alacrán, este que tenemos aquí ya tiene muchos años, lo pueden ver ahí en el año de colecta en la etiqueta, ahí está mi dedo para que vean que es un alacrán bastante más grande, este es del género Centruroides, es un alacrán típico de la costa de Veracruz. Y vean cómo también fluorece con la luz morada. No importa que el alacrán lleve varios años en alcohol, la proteína que hace este cambio de color se disuelve en el alcohol, pero tarda muchos años. Así que, aunque el alacrán esté en un frasco y aunque el alacrán sea de otro color ante la luz natural, como estos alacranes güeros, estos alacranes amarillos con rayas negras son los que son de importancia médica aquí en el país. Pero verán cómo también con la luz morada se vuelven fluorescentes. Esta especie se llama Centruroides elegans de la costa de Jalisco. Y de ahí vean el tamaño del alacrán comparado con mi dedo. Las rayas que lo caracterizan. Así identificamos a los alacranes de importancia médica, o por lo menos a la mayoría. Y les echamos la luz morada para que vean cómo también brillan. Así que no importa de qué color sea el alacrán naturalmente, todos brillan con la luz morada. Apagando la luz veríamos cómo los alacranes güeros también se pierden en la oscuridad, pero con la luz morada brillan. Entonces, si van a algún lugar de la República donde sepan que hay alacranes peligrosos, pueden llevarse su lucecita y así los ubican fácil en la noche. Aquí en este frasquito hay otro tipo de alacrán más pequeño y más oscuro, pero también brilla. Solo para que se note que no importa la coloración natural del alacrán, todos brillan con la luz morada. Y bueno, pues nada más quería mostrarles este fenómeno tan interesante. Vamos a regresar a nuestro amiguito ahí a su refugio. Y con esta me despido. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente video.